de los rastrojos o Euclides Hill. Tenemos la presencia nada más y nada menos que de dos personas baluarte en este momento. Tenemos al presidente del comité organizador del segundo campeonato invitacional categoría junior. Y para nosotros un orgullo tener nada más y nada menos que el gerente deportivo de la Academia de Béisbol Isturi. Nada más y nada menos que el señor Jefferson Medina. Y en verdad que felicitarlo por la organización de este evento, ¿verdad? Como integración a los equipos y las academias de béisbol profesional al nivel amateur, ¿verdad? Entonces, es una buena iniciativa y solo queda felicitarlo por este gran evento que han hecho estos días de Semana Santa. Bueno, muchas gracias de verdad por esas grandes felicitaciones. Ahora vamos a hablar un poquito del nivel de academia. Sabemos, bueno, nuevamente, es la oportunidad que es la mejor del estado Lara. ¿Cómo ves tú ese preparativo de esos jóvenes? Ya sabemos que tiene más de 200 muchachos en el estado Lara. Sí, bueno, el trabajo es arduo. Venimos día a día, ¿verdad? Enfocado en trabajar con esas edades comprendidas entre los niños entre 11 y 14 años, ¿verdad? Para darle formación ya a nivel netamente profesional. Hemos tenido bastante receptividad de parte de los muchachos, de los padres, los representantes en los diferentes estados de Venezuela. Y bueno, ahí seguimos trabajando porque el proyecto de academia, como lo hizo en este caso César y Maestro Isturi, es algo bastante grande, ¿verdad? Que no, esto es apenas el comienzo de lo que viene en un futuro. Con la presencia del presidente del comité organizador de esta categoría, como lo es el señor Manuel Escalona. Bueno, señor Manuel, de verdad, de parte de toda la comunidad de Los Rastrojos, te queremos felicitar por ese gran trabajo que viene haciendo el segundo año de esta Copa Integración. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad y gracias a Jefferson por sus palabras. Y bueno, este es un trabajo arduo, como lo dice Jefferson. Nosotros somos muchos, de que granito a granito se llena el buche, como dice la palabra. Y somos todos muchos que estamos trabajando en esto, y esto es el segundo, faltarán muchos para darle oportunidad a los muchachos a nivel amateur, como dice Jefferson, que con el favor de Dios algún día lleguen al profesional y se aboquen. Y pedimos a los representantes que sigan, así como nos apoyaron ahorita, nos sigan apoyando. Y esperamos que, bueno, sea una gran final, Jefferson, que gane el mejor, y para eso estamos. Contamos con tu colaboración en campeonato venidero. Bueno, ya de verdad también nos acaban de informar por Centauro TV, el gerente general de la página deportiva de la escuela Centauro, como lo es el señor Rubén Valera, que muy pronto en junio hay un campeonato mini nacional en la categoría junior. Queremos a ver que, pues, si van a participar nuevamente las academias. Sí, bueno, ahorita en junio tendremos el primer torneo invitacional que viene. Participaremos Naga, Cojedes, Aragua y vendrá Yaracuy. Y esperamos contar con esa participación, con Isturi, con la Academia de Larita, la Academia de Montero y futuramente la Academia de Robert Pérez. Esperamos eso con dos equipos de aquí de Lara, la selección de Lara Barquisimeto y la selección de Lara. Tenemos la presencia nada más y nada menos que de José Luis Sivira, presidente de la Liga Ángel Rafael Malavé. Vicepresidente del directorio regional.